Hola. Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Hello, 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 hello. Good evening. Hola, hola. Buenas good noches, evening, good evening, hello, 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 how are you? Thank you for being on time. My goodness, we have 13 participants. Okay. Well, 11. Nice. Thank you for the ones that are joining the meeting right now. So we are going to start. What day is today? Let's see, Osmel. Osmel Enrique, what day is today? Osmel? Perraí, Mincho. Creo que no, no tiene audio. Osmel. Buenas noches. Buenas noches. What day is today, Osmel? What day it's today? Martes. In English, do you know the dates in English? No? Los días de la semana? What day is today? Ah, okay. Nice. Today is a Tuesday, right? So today is Tuesday. That will be the answer, okay? What day is today? So the answer will be today is Tuesday, right? Nice. So this is the second day of the week. So los días de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. So si yo le digo a usted what day is today, le estoy preguntando qué día es hoy, right? So today is Monday, Tuesday, el día que sea, right? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, vamos a ver, ¿y la cámara? ¿Dónde está la cámara de todos? Dios santo, no han puesto cámara. Thank you ahí, Suleyma, por la cámara. Juan Carlos tiene cámara, Lucía, Jessica, Ruth, Rosa María y Lady, ahí está ya con su cámara, Diana Beatriz, gracias. Bien, so let's see. Vamos a ver, Juan Carlos, si yo le digo, what's today date? What's today date? What's today date? ¿Qué día es hoy? That would be what day is today. Okay, can you repeat? Okay, Alice, no problem. So the question now is, so what day is today? Dijimos que es, ¿qué día es hoy, right? So today is Tuesday. Pero si yo le digo, what's today
date. Aquí les estoy escribiendo en el chat. Si yo le digo, what's today date? Vean ahí la, en el chat. Si yo les digo eso, what's today date? Juan Carlos, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a ver a Rosa María. ¿Qué es hoy? Ah, ok. Alice, ajá. Ajá, ¿cómo quedaría la respuesta ahí, Alice? Today is Tuesday. But that would be what day is today? Sería October 5. Ah, okay. So, ahí está, fíjense bien. Sería today is October 5th, 2020. My goodness, 22 le puse. 21, okay? So, 21. So, si yo le digo a usted, si yo le digo a usted, what day is today? What day is today? So ahí sí, le estoy preguntando qué día es hoy. A usted me dice, ah, hoy es martes, ok. Today is Tuesday. Pero si yo le digo a usted, what's today date? ¿Qué fecha es hoy? Ok. What's today date? ¿Qué fecha es hoy? Y la respuesta en español, usted me va a decir, ah, hoy es martes 5 de octubre, right? So, en inglés es un poco diferente. Más adelante vamos a ver más detalles de cómo decir las fechas. Pero, sí, en inglés es un poco diferente. Nosotros decimos, today is October the 5th. Ok, esto de los números ya lo vamos a ver. Porque nos digo, en español yo digo 5 de octubre, right? So, en inglés es October the 5th. Ok, October the 5th. Más adelante ustedes van a ver los números. Creo que en esta unidad, creo que no, en la siguiente. Vienen los números. Entonces, igual en español, usted se aprendió los números. Primero le enseñaron los números. Bueno, en español tenemos un montón de números. Primos, cardinales, ordinales, no sé cuáles. Ok, so, pero cuando usted fue a estudiar, le enseñaron primero el 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿verdad? Y cuando ya iba ya por cuarto, quinto grado, tal vez le enseñaron los números primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Se acuerdan de esos números en español? Cuando usted dice, él llegó en primer lugar en la competencia. Él ganó el segundo lugar de la carrera. El niño va a tercer grado, dice usted. Usted no dice el niño va a tres grados. Decimos tercero, right? So, esos números son los que ocupamos en inglés para las fechas. Yo en español sí digo 5 de octubre, 9 de noviembre, un ejemplo, right? So, but in English we use the other numbers, okay? First, primero, second, segundo, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto, ok, hasta ahí lo vamos a dejar, quinto, ok, first, second, third, fourth, and fifth, ok, para decir las fechas, esos números voy a ocupar, por ejemplo, hoy es October the 5th, ok, October the 5th, 5 de octubre, right, so today is October the 5th. Cuando yo le diga a usted, what's today date? Usted me va a decir la fecha del día en el que estemos, right? So today is October the 5th. Today is December the 2nd, 2 de diciembre, un ejemplo, right? So así es como decimos las fechas en inglés. Es un poco diferente porque en español, pues decimos los números normales, ¿verdad? Aunque decimos primero de enero, no dice, podemos decir, yo le digo hoy es 1 de octubre, it's okay, pero muchos dicen hoy es primero de octubre, se han fijado, hoy es 2 de noviembre, ok, so ahí está el first, second, ok, eso solamente como mientras esperamos que vienen todos
para pasar el attendance, ¿ok? So, ahora sí, ya vemos 20, ya estamos casi la mayoría, aunque no veo la cámara de todos aún, pero vamos a pasar a asistencia. Recuérdense que tratamos de que su cámara está encendida al momento de pasar asistencia, ¿ok? Así es que, please, turn on your cameras. Let me see right here the attendance. Today is... my goodness. Fifth, ok. So, the same story. Let me know if you are here, ok. Aida, Janet. I'm here. Thank you. Perfect. Alicia, Elizabeth. Alicia, Elizabeth. Alice, creo que la vi conectada, pero no sé. Amalia, Lisette. Ana, Alicia. Thank you. Be careful ahí con el mute, los que tienen el micrófono activo. Lady. Present. Vale, ya puse mute ahí. Asegúrense, please, que el micrófono esté apagado. Si no, lo vamos a utilizar para evitar el ruido ahí. Bien, sigo aquí el attendance. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. Por ahí lo vi ya, Ever. Thank you. Y Liana Lilibent. Present. Thank you. José Daniel. José Daniel. Present. Ok, thank you. Juan Present. Carlos, Juan Carlos Díaz. He's Hoxen. Juan Present. Carlos. My goodness. Oh my God, qué malo, qué malo. Lady Roxana. Por ahí la vi ya, Lady. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Oscar. No. Osmel Enrique. Ahí está Osmel. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Reina Esther. No. Roberto Enrique. Present. Thank you, Robert. Let's see, Rosa María. Present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And we have Suleyma as well. Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you. Nice. So let's start. Okay, as I told you, we have the attendance already covered. Si alguien no estaba ahí, pues va ingresando, vamos a pasar la asistencia nuevamente a las 9, okay? No se preocupe. So, we are going to continue right now with the alphabet. ¿Qué tal? ¿Han practicado? ¿Se acordaron del alfabeto en este día martes o no se acordaron del alfabeto? ¿Cómo les ha ido? Ajá. Creo que no, no se han acordado del alfabeto. Bien, vamos a practicar una vez más. Vamos a hacer ahí unos dictaditos de unas palabritas ahí. Let me share the screen. Se me ha perdido aquí el meeting. Aquí está. Espérenme. Este es el que quiero compartir.
Bien, este es lo que teníamos pendiente de ayer, el alfabeto. Déjenme ver aquí en esta reunión qué es lo que hay. Ok, here we go. So, ahora sí pueden ver mi pantalla, right? So, let's see the alphabet. ¿Tengo algún, tendré algún voluntario que quiera decir el alfabeto solito o solita? Un voluntario así valiente. Hi, hi. I am here. Ok, perfect. So, ahí tenemos un volunteer, ok. Juan Carlos is a volunteer, ya ven. Existen los valientes todavía, ¿ok? So, Juan Carlos, ¿ok? Tell us the alphabet, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Yay, nice. Ok, perfect, perfect. Esto ya lo vimos. Estamos haciendo un repasito nada más, un review, un recap. Ok, vamos a ver si hay alguna niña, alguna lady, lady, no lady, que se llama lady, una lady que quiera practice the alphabet, una voluntaria, valiente. Quiera practicar el abecedario. Mire que ahorita todavía lo están viendo, ya lo vamos a decir sin ver. Así que ahorita todavía está fácil. Ok, so who? Lady, ok, lady. Lady. Vamos a ver, lady. A, B, C, D, E, F, G, A, I, K, A, K, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, A, Y, and C. Okay, X, right? X, 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 Y, and Z. Z, Z, no, C, no, es, esa es la C, right? C. This one is Z, Z. Z, como que z, así como de abejita, right? Z. Ok, nice. Ok, thank you, thank you, thank you, thank you ahí for, thank you for the alphabet, ok. So, vamos a ver, vamos a ver. Voy a ir al chat, saquen ahí sus apuntes, vamos a ver algunas palabritas, ok. So, vamos a spelling, ok. Vamos a spelling. The same story, ok. Les voy a dar la palabra. Vamos a ir un poco rapidito. Escriba la palabra y a quien yo le diga, esa persona me va a decir cuál palabra es, ok. So, ¿estamos listos? ¿Tiene ahí papel y lápiz, Jessica? Estamos bien. Ahí está Mario Humberto, que no lo había visto, ya lo vi. Ahí está. Listo ya. Bien. So, vamos, démosle. Let's see. It's N-O-T-E-B-O-O-K. Aida Janet, ¿cuál es la palabra? Aida. Chanel. Me la repite, Miss, no la escucha muy bien. Ok, ok, vamos, una vez más. Ok, it says N-O-T-E-B-O-O-K. Vamos a ver. Notebook. Yay, yay, yes, there you go, notebook, ok. So ahí se los puse ya en el chat. Y let's do a different, okay? Let's do a different. Palabras que ya conocemos, okay? So be ready with this one, okay? It's S-T-U-D-E-N-T. Jose Daniel, which is the word? Repeat, please. Okay, so one more time. It's S-T-U-D-E-N-T. No.
No, no la copié. Vale, le va a ayudar, no, no se preocupe, le va a ayudar Lucía. Necesito Lucía, ayuda. Lucía, ayúdele, por favor, ayúdele. Sí, con gusto. Student. Yay, there you go, student. Okay, student. Okay, thank you. Nice. Vamos con una más, una más, una más. Facilita, facilita. Bien, vamos a ver. Tome nota, tome nota. Vamos a ver. Es C-L-A-S-S-R-O-O-M. Mario, Humberto. Repeat, please. Ok, vamos una vez más. No se preocupe. Vamos a ver. It's C-L-A-S-S-R-O-O-M. Ajá, Mario Humberto. No, Tisha, solo sé que es Clash, pero de ahí no me recuerdo que... Vamos a ver, no se preocupe. Tengo problemas. Aquí le va a ayudar Ruth Arely, le va a ayudar. Ruth Arely, ajá, Ruth Arely, which is the work. Tensa. Repite. Gracias, le manda a decir, mire ahí. Que le va a salvar la vida, dice. Ok, so una vez más, dice, vamos a ver, Mario, vamos a ver. Este es para Ruth Arely, ok. Sí, ok, teacher. C-L-A-S-S-R-O-O-M. Classroom. Classroom. No. Yay, classroom. There you go. Ahí está, classroom. Ok, esto es como los dictados de primer grado. Aquí uno ponía otra cosa y la maestra, sí, no es. Mal escrito, ok. So, vamos a ver, una más, una más, una más. Facilita, les estoy poniendo palabras que ustedes ya conocen y las usamos, ok. So, vamos a ver, ahora la vamos a designar, le vamos a poner más emoción. Jessica, esta palabra es para Jessica. Si Jessica no sabe, alguien le va a ayudar, pero Jessica, vamos a ver, ok. This is for you. It says T-E-L-E-P-H-O-N-E. Teacher? No. One more time. Vamos a ver. Vamos a ver una vez más. Jessica. Okay. Vamos a ver. It says T-E-L-E-P-H-O-N-E. Ajá, Jessica. Told me. Vaya, Roberto Enrique le va a ayudar. Ajá, Robert. Robert Enrique, which is the word? Creo que era told me, no. No. No, ando mal. Vaya, vamos a ver, una vez más, una vez más. It says T-E-L-E-P-H-O-N-E. Osmel, Osmel tiene la palabra. Teléfono. Yay, yay, telephone, ok. Telephone, nice. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Esta va a ser para Zuleima. Zuleima Margarita, ok. Vamos a ver, vamos a poner una cortita, una chiquitita para Zuleima. Zuleima Margarita, vamos a ver. Tantas que quiero poner que no hay, ¿cuál? Ok, Zuleima Margarita, it's P-L-A-T-E. P-L-A, please. Ajá. Una vez más, Zuleima, una vez más. Vamos a ver, it says P-L-A-T-E. Liliana, Lilibet, ayúdele a Zuleima, ayúdele, ayúdele, Liliana. Teacher.
Plate. Ah, yay, plate. Ok, plate. Vamos con la última, la emoción de la última va a ser para Santos Alexander, que está ahí con su cámara activa. Vamos a ver, Santos Alexander, le vamos a poner una bien fácil, ¿ok? Vale, una facilita. Vamos. Ahí le vamos a poner una facilita. Vaya, Santos Alexander, la suya es P-O-L-I-C-E-O-F-F-I-C-E-R. Repeat, teacher, please. Okay, okay, vamos, vamos, una vez más. It says P-O-L-I-C-E-O-F-F-I-C-E-R. Ajá, Santos. Policía. But in English, in English. Policeman. Hmm, it's not policeman, it's another one. It's kind of cerca, pero no. Ah, pues me quedé, teacher. Okay, vamos police a verle. Police officer. There you go, police officer, okay? So, ahí estamos, okay? So, police officer, nice. So, let's continue, okay? Yo sé que quieren más palabras e ir practicando, pero tenemos que avanzar. Nos hemos quedado por aquí, okay? So, spelling nouns. ¿Saben qué es un noun? Aquí dice noun. ¿Saben ustedes qué es un noun? Pronombre. Pronombre. Uh-huh. Ya todos tienen ahí un diccionario virtual o un diccionario ahí. Nombres comunes. Nombres, ok. Cuando uno vaya como a segundo grado, le enseñan los nombres, los pronombres, los nombres propios, le dicen a uno los nombres comunes, los que llevan mayúscula porque es un nombre de un país, una persona, una ciudad, right? Un nombre propio, dice uno. Lucía Marcela, go ahead, I don't know if you have a question. Es un sustantivo. Ah, un sustantivo, ok. Así lo aprendemos nosotros más o menos, ¿verdad? Que es un nombre, cuando usted dice El Salvador, es un noun, va en mayúscula, right? Porque es un nombre propio, dice uno. Rosita, por ejemplo, un nombre de una persona, Juanito, ¿verdad? Va en mayúscula. So, esos son los nouns en español igual, en inglés, right? So, tenemos los nouns que son los nombres, ¿ok? Todos estos son nouns, ¿ok? Un objeto, una cosa, ya sea un nombre propio, un common name o un proper name, pero todas las cosas son nouns, ¿ok? So look, we have car, dream, man, laptop, tree, woman, food, with, planet, cat, leg, rock, sniff, lion, plastic, desk, table, castle, building, school, mountain, biscuit, steak, ocean, mouse, tea, website, and sock. Ok, so vamos a seguir spelling, ok. Ahora vamos a deletear estas palabritas. Let me... Ok, Mario, ok, no problem. Thank you, Mario. Let's see, vamos a ver. Lucía Marce, I don't know. ¿Tiene la misma pregunta o otra pregunta? No, todo claro. Ah, ok, bueno. Nice, thank you, Lucía. Nice, vamos a ver, le vamos a decir a Rosa María, could you please spell the word building? Spell the word building. Cuando yo le digo spell, deletre, right? Spell the word building. Building. Mm-hmm. That's right here. Okay. B U I L D I N G. Yay, nice.
Now Rosa le va a decir a alguien más, ve a alguno de sus compañeros, dígale el nombre y dígale spell y le dice una de todas esas palabras que están ahí. Ever, spell, mountain. Okay. M-O-U-N-T-A-I-N. Yay, nice. Ever, now, choose somebody else. Cuando vean la I, acuérdense de que les duele algo. Ay, así como, ay, me duele aquí, right? Siempre, cuando vean la I, digan dolor, ay. Ok, y no se les va a olvidar que esa es la pronunciación. Ok, so ever choose somebody else and ask them to spell any word from the list. Osmel. Osmel? Spell website. Website. W-E-V-S-I-T-E. Yay, nice. Osmel, now choose somebody else. Osmel? Santos Alexander, spell ocean. Ocean, okay, ocean. Okay. O C A A A or E? E. Mm-hmm. A. Nice, okay, perfect. Santos, now choose somebody else. Escojan a las niñas también. Okay, teacher. Lucía Marcela. Okay, nice. Castlet. Castle. Okay, Castle. Castlet. This one. C-A-S-T-L-E. Ay, perdón. E, nice. Okay, nice. Sí. Nice, Lucía. Choose somebody else, okay? Sería a José Daniel Guevara. Spell food. Ay, qué facilito. F-O-O-T. Yay, nice. Choose somebody else. Daniel Jose. Ruth Arely. Okay, Ruth Arely. Plastic. Okay, spell, spell de letra E. Spell plastic. Plastic, what is it? Mm-hmm. P L A S T I C. Yay, nice, thank you, Rod. The last one, el último, el último. Vamos a ver, escoja uno más. Sería a Ileana. Okay, Ileana. Uh-huh. Ileana, spell Leon. Lion, okay. Lion. Facilito, lion. Se la pusieron, Ileana. L-I-O-N. Yay, nice. Creo que vamos bien ahí. Hay que estar practicando las palabras, las letras para que no se nos olviden, pero yo creo que ya la IA no se les va a olvidar con eso que les dije, ya, ay, le voy a decir esto. Ya sabe que esa es la I, ok, so, nice, vamos, let's continue, what else we have right here, look, it says right here, listen to your teacher and circle the letter U here. Ahí, pues, en teoría, usted tiene, estuviéramos presencial, usted tuviera su librito ahí para marcarlo, right? Pero usted anote la letra, ¿ok? So, vamos a hacerlo rapidito, ¿ok? So, usted va a seleccionar
cualquiera de las dos letras, ¿ok? La que va a escuchar. Esta es una práctica que tiene el manual y hay que hacerlo, right? So, it says right here, listen to your teacher and circle the letter you hear. Ok, escucha a tu maestro y circula la letra que tú escuchas, ok? So, number one, it's a D. Number one, a D. Number two, V. Number three, K. Number four, S. Number five, B. Number six, X. Number seven, C. Number eight, L. Number nine, A. Number 10, I. Number 11, E. And number 12, G. Ok. So, espero que hayan anotado ahí. Como les digo, eso en teoría usted debería de ir circulando, ¿vas? ¿Cuál de las dos letras? Pero el manual pues lo tenemos virtual ahí con que usted anote, pues. Enough, ok. So, es práctica del libro. Y now we have an speaking born game. ¿Saben ustedes qué es un speaking born game? ¿Qué es eso de speaking born game? ¿Alguien sabe? No. Speaking Born Game. Es un juego de speaking. Speaking es hablar, right? Speak, speaking. Ok, entonces este es como una tabla, un juego para hablar. Vamos a ver qué tanto hablamos aquí. Ok, y es del verbo to be. Yo no le voy a poner algo aquí que no hemos visto, ¿verdad? Son preguntas con el verbo to be. Quiere decir que usted la respuesta la va a dar con el verbo to be. Ok, so, dejen ver, quisiera ponerlo, pero bueno, por cuestión de tiempo, no lo voy a hacer así como que tan aleatorio, sino que lo vamos a hacer así. Dedocráticamente, ok, dedocráticamente. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Vamos a ver. ¿Quién? No. Diana Beatriz. Diana Beatriz, no recuerdo si ya le preguntamos. Vamos a ver, Diana. Is your city big? Ok, Diana Beatriz. Is your city big? Si no conocen, no entienden la pregunta, no hay problema. Por eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero todas estas preguntas que están aquí son con el verbo to be. Cero estar, ¿ok? So, in this case, Diana Beatriz, is your city big? Pueden usar las yes, no questions, las que hemos estado viendo, que son respuestas cortas, ¿ok? So, let's see. ¿Qué se me hizo, Diana? Ya no la veo por aquí. Creo que la perdimos a Diana. Ahí está, Diana Beatriz, go ahead. Lo siento, teacher, me está fallando el internet. Dígame, nuevamente, repítame, por favor. Ok, ok, no problem. So, this is your question. Diana, trate de darme la respuesta de esta pregunta. Is your city big? Respuesta cortita. No me dé una gran respuesta, solo lo que hemos visto, una respuesta corta. Yes. ¿Cuál sería el sujeto ahí? City. City. Yes.
¿Cuál sería ahí el pronoun que usted puede usar? La pregunta dice, ¿es su ciudad grande? Que si usted vive grande la ciudad. So, usted me dice yes. So, la ciudad, ¿cuál es el pronombre que usted le va a poner? ¿Un he, un she, un they, yes, un we? It. Ok, como se le cortó un poquito ahí, pero it, right? So, it is. Es una cosa. Yes. Ok, it. Una, ok. Una cosa, un lugar, un objeto. So, la respuesta sería yes, it is. Sí, en caso que la ciudad es grande, right? Si no es grande, usted me va a decir no, it isn't, ok, el pronoun it, ok, nice, ok, thank you, Diana. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, Robert, ya le preguntamos, pero le vamos a volver a preguntar, Robert Enrique. Is your mother a doctor, Robert? Is your mother a doctor? No, my mother no is a doctor. No. She is a doctor. Creo que sí sería. Pero is yes or no, sí o no. No, no. No, ok, entonces el negativo, acuérdense del negativo de las respuestas cortas del verbo to be, eso lo vimos ayer, ¿recuerda? Sería aquí, no, she is not, or no, she isn't, right? Si usted lo quiere poner de forma contractada con el apóstrofe, right? No, she isn't, no, ella no es, no es doctor, no, she isn't, ok, nice. Vamos a ver, Juan Carlos Díaz, is your father tall? Is your father tall? Juan Carlos. Hello, teacher. I'm into class, teacher. I'm into class. So you are on classes? Yes, university. Oh my goodness, ¿cómo va a ser ahí, Juan Carlos? Un oído aquí y el otro allá. My goodness. Yeah. Ok, bueno, Juan Carlos. Le vamos a pedir entonces a Ever que lo salve, que lo rescate de esta pregunta. Okay? Help me, Ever. Help me. So, yeah, help us, please. Ever. So, is your father tall, Ever? No sé qué significa tall. Ah, ok. Nueva palabra, Ever. Hay que anotarla por ahí para buscar esa palabrita. ¿Quién le ayuda a Ever con el significado de esa palabra? Alto. Alto, alto. Ok. ¿Is your father tall? Que si es alto su papá. No, he's not. Perfect. There you go. No, he's not. O si lo quiere decir contractado, no, he isn't. Nice. Vamos a ver. Osmel. Ok, let's see, Osmel, are you a happy person, Osmel? Are you a happy person? Yes, I am. Perfect, nice, ok, simple, yes, I am, nice, perfect. Let's see, Mario Humberto. Present. Vamos a ver, Mario, is pizza your favorite food? Is a pizza your favorite food, Mario? No, I am not. No, I am, o la pizza, ¿cuál sería el sujeto, el pronoun? Pizza es... a not pizza. Pero Ayan es para mí. Yo. Pero en este caso estamos hablando de la pizza, que es un objeto, una cosa, comida. ¿Cuál sería el pronoun? La pregunta es, Isa, si la pizza es mi favorita, ¿verdad? Is pizza your favorite food? No, I not. Pero...
Si usted me dice no, I am, es yo, ¿ok? Pero aquí no estamos hablando de usted, estamos hablando de la pizza. ¿Cuál sería el pronoun no, de la pizza? Es it, no, it isn't. Perfect, there you go. No, it isn't. Sorry, okay? Or no, it is not, ¿ok? Si lo quiere de full no, form. It is not. Ok, no, no lo es, ¿ok? La pizza no es mi comida favorita, ¿ok? Vamos a ver, Ana, Alicia, Ana, Alicia. Vamos a ver. Are you slim? Ana, Alicia, are you slim? Let me see. Slim. Slim. ¿Qué es slim? Delgada. Delgado, right? So, una persona así, figurita, delgadito, right? So, are you slim? Yes, I am. Bravo. Yes, I am. Okay, yeah. Y cuando le están preguntando, are you, es tú, right? So, I am, yo, okay? Perfect, nice. Vamos a ver. Ileana, Lily Betts. Vamos a ver. Are your friends good? Are your friends, plural. Are your friends good, Ileana, Lilibet? You are on me. Yes, they are. Yay, nice. Yes, they, right? Ellos, porque estamos hablando de amigos, no sabemos cuántos, pero son varios, right? So, yes, they are. Nice. Okay. Jessica Lourdes. It is winter now, Jessica Lourdes. It is winter now. Jessica, it is winter now. Estoy como unida con el winter. ¿Alguien sabe qué es winter? Invierno. Ah, invierno. Ok, so Jessica, it is winter now. Yes, it is. Ah, ok, yes, it is. Ok, si fuera no, no, it isn't. Pero como estamos diciendo yes, yes, it is, ok. So, lo que yo quiero es que me den esas respuestas que estuvimos viendo ayer, respuestas cortas del verbo to be. Sí, sí es, no, no es. Yes, right, so that's what we are trying, ok. So, Santos Alexander, Santos Alexander, are you 10 years old? Are you 10 years old? Santos Alexander. Repeat, teacher, please. This one. Are you 10 years old? I'm not. No. I'm 10 years old. Ahí ya me está dando una respuesta más larga, pero usted solo me dice, no, I am not. Okay. No, okay. I am not. No, yo no tengo 10 años, ok. No, I am not. Y si fuera así, yes, I am. Simple, right? Okay. Like that, okay? Okay. Nice. Vamos a ver la última de esta página, ok. So, let's see, Aida, Aida Janet. Aida, vamos a ver cuál le va a tocar a usted. Are you lazy? Oh my goodness, Aida. Are you lazy? No sé qué es lazy, miss. Lazy. Vamos a ver otra palabrita. Vamos anotando. Al final les voy a pedir que me manden una captura de todas esas palabras que han escrito ahí nuevas. Ajá. Perezoso, ok, lazy, así, haragán decimos nosotros, ¿verdad? Palabra salvadoreña, pero lazy es perezoso. Me llamo lazy. Who?
¿Quién es lazy? I am lazy, Juan Carlos. My goodness, Juan Carlos. Vamos a ver, Aida. Are you lazy? No, I'm not. Perfect, simple like that, okay? No, I am not, or no, I'm not. Nice, vamos a ver, hay unas más por aquí. Vamos a seguir preguntándole. Vamos a ver, Rosa María, vamos a ver. Is apple your favorite fruit? Rosa María, is an apple your favorite fruit? Yes, it is apple, my favorite fruit. Nice, ahí ya me dio respuesta completa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nice, ok. Ahí usted ya me dice, sí, sí lo es, la manzana es mi fruta favorita, right? So, yes, it is apple, it's my favorite fruit. Nice. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Vamos a ver. Ya le pregunté a todos. A ver, second round for is your dream to be famous? Is your dream to be famous? Yes, I am. But in this case, dream. ¿Cuál sería el pronombre para el dream? Is your dream to be famous? La pregunta es su sueño ser famoso, right? Es su sueño ser famoso, okay? So ahí sería, yes, it is. Yes, it is. Perfect, there you go, yes, it is. O sea, yes, it, el pronoun sería it, right? Yes, it is, o yes, it is. Ok, nice. Vamos a ver, a quién no le hemos preguntado mucho. José Daniel, one more time. Are you sometimes sad? Are you sometimes sad, José Daniel? A veces soy grosero. No. Sad, ¿cuál es el meaning de sad? O a veces estoy triste. Ah, ok. Are you sometimes sad? No. No? ¿Cuál sería el sujeto? Se me ha escapado, ¿qué es? ¿Qué es sad? No, lo tengo claro. Triste. ¿Triste? Ok. No, I'm not. Okay, perfect. No, I am not. Or no, I'm not. Nice. Vamos a ver. Zuleima Margarita. Is Eminem your favorite singer? Is Eminem. It's Eminem your favorite singer, Zuleima? Is not. Primero va el sí o el no, right? So it's Eminem your favorite singer? No, it's not. ¿Cuál es el sujeto de Eminem? ¿Es un he, un she, un we, un they? He. No, he is not. Perfect. There you go, Suleyma. No, he is not. Okay, sujeto, verbo to be. Complemento, ok, no, he is not, ok, perfect, bien, let's see the last one, la última, Lady Roxana, are you romantic, lady, are you romantic? Yes, I am. Yay, there you go. Yes, I am. Vaya, ven. A romántica lady. Yes, I am. Okay, yes, I am. Romantic. Nice. Bien.
My goodness. Vamos a completar esto. Ok, so, espérame, le voy a tomar una picture right here para mandárselo al grupo. And we will do it in groups, ok? Voy a hacer rapidito los breakout rooms. We have 4 minutes, ok? Complete the sentence, ok? Va a completar estas 10 oraciones con el verbo to be, ok? So, verb to be. Déjenme crear aquí breakout rooms rapidito cuando llegue con su grupo. Vamos a dejar grupos de 3 y 4, ok, rapidito, vaya, ¿cuál es la 1? ¿Cuál es la 2? ¿La 3? ¿La 4? ¿La 5? Because we have just 4 minutes, ok, ¿estamos claros con la indicación? Yep, yes, 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 ok, bien, entonces vamos a crear 5 grupos, algunos quedan de 4 y otros quedan de, uno queda de 3, ok, so let's open the rooms y ahí el WhatsApp les mando la imagen.
Okay, okay, okay. So welcome back. Nice. So, quiero ver, ya estamos todos. Yes, we are back. Let's see. Mario, Humberto, read the first sentence, please. I am a basketball fan. Okay, perfect. I am a baseball fan. Okay, I am baseball. There you go. I am a baseball fan. Nice. Perfect. Thank you, Mario. Lucia Marcela, number two. El attendance. Number two. Uh-huh. You are an actress. You are an actress. Please. Okay, perfect. You are an actress. Osmel, number three. He is a handsome actor. Okay, thank you, Osmel. He is a handsome actor. ¿Qué es eso de handsome? Uh-huh. ¿Alguien guapo. Sabe? Guapo, así decimos nosotros, right? Handsome es un adjetivo para un sexo masculino, right? Un hombre no va a decir eso, ¿va? Una mujer se dice, ay, qué guapo el presidente, qué guapo el actor, el vecino, lo que sea, right? So, bonito, pero para un hombre. Ok, thank you, Juan Carlos. Ya veo que sí tiene los dos oídos así, va por las dos clases. Ok, so, handsome es un adjetivo que usted se lo va a decir solo a un niño, a un hombre, un sexo masculino. No le va a decir a una niña, you are handsome. Ok, para ella sería beautiful, pretty, otros adjetivos. Igual a un niño no le va a decir usted, que es pretty o que es beautiful, porque ese es un adjetivo para mujer, para niña. Okay, so este es para hombre. Nice. Zuleima, number four. Zuleima, Margarita. Zuleima. Ya. Yeah. She is an excellent musician. Thank you. She is an excellent musician. Okay, musician. Musician. Musician, okay. She is an excellent musician. Nice. Thank you. Let's see, Diana Beatriz, number five. Diana, creo que tiene problemas ahí con el audio. Uh-huh. Go ahead. Sí. We are Britney Spears fan. Okay, we are, right? We are Britney Spears fans, okay? So we are, there you go. Aida Janet, number six. They are a soccer players. Okay, they are soccer players. Okay, they are soccer players. There you go. Now let's see. Ever, number seven. He is a very good singer. Perfect. He is a very good singer. Okay, singer, cantante, right? So he is a very good singer. Rosa Maria, number eight. She is my favorite actress. Thank you. She is my favorite actress. Okay, she is my favorite actress. Ana Alicia, number nine. U2 is my favorite band. Okay, perfect. U2 is my favorite band. Okay, it's my favorite band. And the last one, Santos Alexander.
Number 10. Okay, teacher. We are rock music fans. Perfect. Thank you. We are rock music fans. We are. So, con esto estamos finalizando la parte de los sujetos, ¿ok? El verbo to be, no se me vayan a confundir. Para un it, she it, vamos a decir siempre is, ¿verdad? Para un I, yo, voy a decir am, ¿ok? Am. Y para los demás plurales, que serían ellos, we, they, you, so ahí vamos a usar el are, ¿ok? Creo que ahí estamos, ¿ok? So, my goodness. ¿La asistencia? La asistencia, Dios santo, permítame, vamos a pasar asistencia. Se me va la piscucha. Vamos a ver, aquí están las tendencias, ¿ok? Aida, Janet. Present. Thank you. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you. Ahora sí, ya le ponemos su asistencia. Amalia, Lisette. No, ¿verdad? Ana, Alicia. Amalia. No lo vamos a mencionar. Ana, Alicia. Ana, Alicia. Present. Ahí está. Diana, Beatriz. Present. Thank you, Diana. Ever Alexandra. Present. Thank you. Y Liliana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you, Juan Carlos. Juan Carlos Díaz. Present. Thank you, Lady Roxana. Thank you, Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you, Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Oscar Alberto. Oscar, ¿qué le habrá pasado a Oscar? ¿Alguien lo conoce? Falleció un familiar de él. Ay, me asustó cuando me dijo falleció. No, un familiar. Ah, ok, ok. So, bueno, ni modo ahí. Sorry for él, pero díganle que trate de conectarse, tal vez puede mañana para que, pues sí, ya faltó ayer y hoy, pero... Sí, hoy están en vela. Creería que mañana lo van a enterrar. Sí, ojalá se pueda conectar, aunque sea así, un rato, porque ya con dos clases tiene que estar en todas las otras para que logre el 85, pero todavía se puede decirle ahí si lo ven o lo pueden, le pueden decir que se conecte mañana. Yo entiendo, Ray, es difícil y la situación y eso, pero para que no vaya a perder él el cupo, es de decirle a Oscar. Gracias, gracias. Osmel Enrique. Present. Thank you. Reina Esther. Reina Esther. Roberto Enrique. Hey, teacher. Thank you. Rosa Marie. Present. Thank you. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Bien. Vamos a continuar entonces. Miren, estírese, haga un ejercicio así para que despertemos. Vamos a continuar con esta última parte que tenemos y seguimos, pero... Hay un movimiento de relajación. No se me duerma. Póngame la cámara, Roberto, Santo, Alice. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ok, y a los que no veo les voy a preguntar. Bien, dejen ver, tengo un mensajito aquí en el chat.
Okay, Jose Daniel. Okay, okay, okay. No problem, Jose Daniel. Bien, so let me share the screen one more time. So miren, sorry, Kim. Bien, déjame ver, vamos con esta parte. Okay, it says complete the conversation, okay? So, lo vamos a hacer, sorry, lo vamos a hacer aquí juntos, okay? So, we need to complete the conversation that we have right here and with the verb to be, okay? Vean, we have in parentheses the verb to be. So, we need to choose which one will be the correct one, okay? So, Jessica Lourdes, number one, right here, Davey. Léalo aquí. Y pone el verbo to be que usted considera el correcto. David. Hello, Jennifer. Jennifer, how are you? Nice. Okay. Hello, Jennifer. How are you? Right. ¿Cómo estás? How are you? Nice. Vamos a ver. Ruth Arely. Continue. Jennifer, I am fine. Thanks. Uh-huh. Continúo, continúo ahí con la oración. Todo completa, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Sorry, what's your name? Okay. Okay, okay, perfect, right? So aquí le dice ella, I'm fine, thanks. Y aquí le dice, I'm sorry. What's your name again? Okay, what's your name again? ¿Qué es esto de again? Again. Nuevamente, otra vez. Nuevamente, okay, otra vez. Usted dice, ah, I'm sorry, ¿cuál me dijiste que era tu nombre? One more time, right? So una vez más, what's your name again? Okay, ever, continue with Davey. He's David, David Medina. Mm-hmm. So in this case, yeah, he is, right? He is David, David Medina, okay? Nice. Suleyma, Margarita, Jennifer. Tom, bring David, this is Sarah Connor in your man class. Mm-hmm. Okay, thank you. It says, Jennifer, that's right. That's right, Davey. This is Sarah Connor. Okay, so this is Sarah Connor. She is, okay, she is in our math class. Okay, es correcto, le dice Davey. Ella es Sarah Connor, right? Ella está en nuestra clase de matemática, right? She is in our math class, okay? So, let's finish this. Este les va a quedar de tarea. Déjenme mandárselos al grupo para que lo completemos después porque tenemos que avanzar con el otro. Okay, so please, este lo completan ahí. ¿Dónde está el grupo? Ok, here it is. So, mañana lo vemos. O ahí ustedes, este es para que ustedes practiquen un poquitito más. So, ahí está siempre. Exercise with the verb be. Ok, ahí, ahí se los mandé al grupo del WhatsApp. Ok. So, thank you. We finished this one. And let me share the other presentation that we have. Porque vamos con la presentation number 4. So we will see possessive adjectives. Possessive adjectives. Déjenme close this one. Goodness. Yeah, possessive adjectives. So, ¿saben qué es un adjetivo en español? ¿Qué es un adjetivo? ¿Quién me dice? Allá por cuando está en tercer grado le enseñaron eso. ¿Alguien se acuerda? El adjetivo es el que acompaña
al sustantivo. Ok, ok. Clase de lenguaje y literatura esta, right? Ajá. ¿Qué es? Ajá, un adjetivo. Más, ahí está bien. Pero más fácil, así uno da una definición más sencilla. ¿Cómo lo podría decir usted en español? ¿Qué es un adjetivo? No pasaron por tercer grado ustedes. No le enseñó a la maestra que era un adjetivo. La maestra le decía, el carro rojo, el sol amarillo. Así le decían las oraciones la maestra, al menos a mí así me acuerdo que me decía. Ajá. Es como una característica de sustantivo. Ok, sí, yo recuerdo que me decían allá, el adjetivo es la palabra que acompaña o describe al nombre. Ese es un adjetivo. Hay adjetivos calificativos y ahí hay un montón de cosas, pero eso ya es otra cosa. Pero el adjetivo es una palabra que describe el nombre. Por ejemplo, el lápiz verde. Un ejemplo, right? El lápiz verde. Verde es el adjetivo de lápiz. La niña bonita. Bonita es el adjetivo de la niña porque la está describiendo. ¿Okay? El perro bravo, dice usted. Bravo es el adjetivo del perro. La casa grande. Grande es el adjetivo de la casa. El niño inteligente. Inteligente es el adjetivo del niño. Entonces, el adjetivo es una palabra que describe el nombre, ¿ok? So, en este caso, the adjectives are the ones who describe the noun. Eso más adelante vamos a ver un poquito más de adjetivos. Acá les voy a poner los possessive adjectives. Esto, si gustan, lo pueden tomar una captura. Quizás se lo voy a mandar ahí al grupo, si les parece. Para que lo tengan, porque esto hay que aprendérselo, ¿ok? Así como yo me aprendí los sujetos en español, right? Así hay que aprenderse los sujetos en inglés y en este caso los possessive adjectives, ¿ok? Possessive adjectives. So, los adjetivos posesivos son estos, right? So, ¿cuáles son los adjetivos posesivos? Cuando yo digo mío, tuyo, usted dice, esto es de ella, dice usted. Esta computadora es de él, dice usted. Esta página o este cuaderno es de ellos. Y hasta usted ahí dice, ¿verdad? Esto no es tuyo, esto es de fulano, ¿ok? So, ese es el adjetivo posesivo que demuestra que le pertenece a alguien o a algo, ¿ok? Usted dice, esta es mi casa. Ok, ahí mi casa es su casa, suya, ok. So, usted dice, esta es, este es el carro de ella, ok, de ella, ok. So, esos son los adjetivos. Por ejemplo, mire, aquí tenemos los sujetos. Para decir yo, dijimos I, right? Entonces, cuando usted quiere decir esto es mío, usted me va a decir, this is my computer. This is my laptop. This is my pencil. This is my house. This is my notebook. Este es mío, me dice usted. Ok. So then we have you. Y tenemos acá your. Ok. Este sería para singular. Ok. Your. Ok. So this is your class. Esta es su clase. Ok. De, no sabemos de quién, ¿verdad? El you es como, no sabemos si es un él, un ella, o puede ser mixto, right? Then we have he, right here. He, pero déjame hacer mi puntero mágico. He, ok. So, vamos a usar el possessive, his, ok. Usted dice, he is a doctor, ok. Sujeto, right? He is a doctor, él es un doctor. And this is his wallet, y esta es su cartera, ok, él es un doctor y esta es su cartera, dice usted. Así decimos en español. No, esta bolsa es de él, dice usted, ok. So this is his wallet, this is his lo que sea, esto es de él, right?
She, dijimos que este es para una ella, right? Una niña, un nombre de mujer, ella. Entonces el possessive para she sería here, ¿ok? Usted dice, she is my classmate, ella es mi compañera, she is my classmate, and this is her book, y este es el libro de ella, ¿ok? And this is her book, este es el libro de ella. Okay, then we have it, que dijimos que era para un objeto, cosa, animal. Y el possessive sería its, okay, its, okay. So usted dice, the dog is here, it's his ball, okay. El perro está aquí, es su pelota, it's the its ball, okay, la pelota del perro, okay. Then we have we, el subject, right? El sujeto we or, este es el possessive, mire, or. Usted me dice, nosotros somos compañeros, we are classmates. Ustedes son compañeros de trabajo también, right? So we are co-workers, me puede decir usted, yo le entiendo. Ah, nosotros todos somos compañeros de trabajo. Entonces, usted me va a decir, this is our office. Esta es nuestra oficina, ¿ok? Or, ahí está incluido usted. This is our office. El or es para decir nuestra, nuestro, ¿ok? Usted me dice, hey, look, this is our house, ¿ok? Esa es la, nuestra casa, our house. Pero ahí estoy incluida yo. En el we estoy incluido yo, ¿right? La persona que está hablando. Then we have you for plural, your. And the last one is they, ellos. Y el possessive pronoun will be their, okay, their. Usted dice, ellos son mis amigos, okay? They are my friends, okay? Y esta es su casa, un ejemplo, right? So they are my friends and this is their house, okay? Ahí no me incluyo yo, sino que solo ellos, right? So esta es... esto es, este es el carro de ellos, dice usted. This is their house, their car, ¿ok? El carro de ellos. This is their car. So, questions, ¿estamos bien? ¿Cómo ven los possessive adjectives? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos? ¿No questions? Ok, vamos a hacer un par de ejercicios para practicar esto, ok? So look, possessive adjectives, write the correct possessive adjective, ok? Tenemos nada más 6 oraciones, igual se las voy a mandar al grupo, vamos a hacer el último breakout room de la clase y vamos a trabajar en equipo, ok? Vamos a quizás a, sí, vamos a seguir con el mismo grupo, ok? So, el mismo grupo que usted tenía, le voy a poner acá para que completen estas oraciones con el possessive adjective. ¿Cuál es el possessive adjective que usted va a agregar en la oración? ¿Estamos bien con la indicación que vamos a hacer en el pequeño grupo que va a ingresar? Sí, yep, 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 yep. Yes, teacher. Nice, ok, let me open the rooms right here. Oops. Thank you.
Ahí las moví ya, Diana. Thank you.
Okay, okay. So we are back. We are back in the main room. I don't know if the time was enough. No sé, algunos creo que no llegaron al final, a la última sentence, pero bueno, let's do it. Por el tiempo no nos podemos quedar mucho tiempo fuera, okay? So let's see. Possessive, right? El adjetivo posesivo es el que usted iba a colocar. Let's see, number one, that would be for Mario, Humberto, number one. Helen is reading her favorite book. Perfect, Helen is reading her favorite book. There you go, book. Un ella, right? So, nice. Juan Carlos, no sé si está Juan Carlos por aquí o por allá. Creo que está más por allá. Bien, Santos Alexander, Santos Alexander, number two. Okay, teacher. My friend study our lesson every day. Mm-hmm. My friends study our lesson every day. Mm-hmm. Pero ahí está hablando de mis amigos. No dice que usted, ok, solo dice mis amigos, no dice yo y mis amigos y yo, right? Mm-hmm. So ahí solo sería my friends study. ¿Cuál sería el pronoun para un ellos? They. There. Ah, ok, there, ok. Mis amigos están estudiando su lección, no la mía, right? No la de él, no la de ella, su lección de ellos, right? Every day. So my friends study their lessons every day. Perfect. Nice. Jessica Lourdes, number three. Laura and Diana are esa me ayuda a pronunciarla. Using. Laura and Diana are using. Uh-huh. Your computer at school. Uh-huh. Your, ¿por qué la computadora suya? Laura and Diana are using. ¿Cuál sería el pronoun ahí, el adjective? Uh-huh. My. Laura y Diana están usando mi computadora. Dear, right, la de ellos, porque son los posesivos de ellos, ok. So Laura and Diana are using their computers at school. So Laura y Diana están usando sus computadoras de ellos, right, at school, en la escuela, their, ok, their computers. Nice. Lady Roxana, number four. Okay. Daniel is sending some smart to the A friend. Hmm. One more time, lady. I'm sorry, no escuché el possessive. Him. Mm-hmm. Daniel is sending some smart to he friend. Ah, okay, perfect. So Daniel is sending some emails to his friends, okay? Los amigos de él, okay? His friends. Okay, perfect. Thank you. Nice. Ileana Lilibet, number five. I've got some good CDs and my mom loves them. Ah, okay, perfect. I have got some good CDs and my mom loves them. Okay, so my mom. Perfect. Number six, that will be for Anna, Alicia, number six. Okay, Julia is waiting for her teacher now.
Okay, Julia is waiting for her teacher now. So, teacher de ella, right? Her teacher. And the last one, Roberto Enrique, number 7. Is the blonde, the blonde man is working in their office. Puede ser, right? So the blonde man is working in his, okay? Podríamos decir en la oficina de él, right? In his office, okay? The blonde man is working in his office. Hello, hello. Hola, tengo una duda. Go ahead. Blonde, ¿qué significa? Porque yo lo reconozco como rubio, entonces lo veo como el hombre rubio está trabajando en la oficina. Blonde puede tener diferentes significados, ¿ok? Si usted lo busca, a veces una palabra puede dar varios significados. Habría que ver el contexto de la oración para poder sacar como un meaning, ¿ok? So en este caso sería como un smart, como una persona lista, ¿ok? So the blonde man is working in his office, ¿ok? Or in, o sea, que sería en la oficina de él, right? So his office. Ok, so, my goodness, time is over, casi, ya nos faltan 20 minutos y nos hace falta todavía un montón aquí. So, look, your terms, fill in the blanks. ¿Qué es fill in the blanks? Ayer lo mencionamos, right? Fill in the blanks. ¿Quién se acuerda qué es fill in the blanks? Primer nombre. No, fill in the blanks, la instrucción, la indicación, right here. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Ayer lo mencioné. La información con los complementar. Completar los espacios en blanco, blanks, ok. Son las líneas estas que están en blanco, hay que completarlas. Fill in the blanks with a classmate information. Quiere decir que ahorita va a trabajar con pareja y usted le va a pedir esta información a su compañero. Usted le va a decir, what is your first name, what is your middle name, what is your last name, what is your occupation and what is your workplace. Este ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Es el que hicimos ayer. My goodness. Sí, ya, se me hacía familiar. No sé cómo se me pegó eso ahí. Lo volvemos a hacer, teacher, de todos modos. Ah, no, 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 ya lo hicimos. Avancemos mejor. No sé, quizás lo volví a repegar la imagen, no sé, pero sí, ya lo hicimos eso, ¿ok? So, veamos aquí. Los possessive nouns, ¿ok? Los possessive nouns. Are those nouns that show position. Possessive nouns are used to show ownership. Ok. So dice aquí que los nombres posesivos son aquellos nombres que muestran posesión. Ok. Cuando usted dice esto es mío. Usted dice esto es mío. Este es de él. Este es de ella. Possessive nouns are used to show ownership. ¿Qué es esto de ownership? ¿Alguien ha visto esa palabra anteriormente? Ownership. Si no, pues anótela ahí en su propio diccionario que usted está construyendo, right? So, ownership. ¿Qué es ownership? Es como un propietario. Ok, ahí dice que los possessive nouns are used to show ownership. Es para liderazgo, ok, como para eso es un adjetivo posesivo, right? Para demostrar que usted es el líder, que usted es el dueño, que usted a usted le pertenece, ok. Usted dice, esa es mi casa, usted es el dueño de esa casa. So, you have ownership for that house, ok, for that home. Ok, so veamos esto, rule number one, esto es la famosa comita, ¿cómo dijimos que se llamaba esa comita?
apostrophe, right? So el apostrophe, ¿cómo es que yo voy a hacer una palabra posesiva? Es decir, que yo voy a asignarle al sujeto posesión de algo, ¿ok? No es que yo le voy a poner la coma donde yo quiera y ya es posesivo. Hay una regla. Probablemente no se le va a quedar todo, pero por lo menos con que usted se acuerde que para hacer los possessive nouns hay unas reglas, pues de momento hasta ahí está bien, ¿ok? Number one, rule number one, it says, in singular nouns, que podría ser una person, un place, un thing or idea, una persona, cosa, lugar o una idea. We add apostrophe and s after the noun. So normalmente cuando esto es un nombre singular, puede ser una persona, una cosa, un objeto, una idea, nosotros lo que hacemos es agregar el apóstrofe, la comita chiquitita, en s. Le agrego una s. Veamos el ejemplo. Rome's car is in the garage. Ok, car belongs to Rome is in the garage. Ok, so este es el posesivo. Miren, este es el posesivo que yo le pongo un apóstrofe y le agrego la letra S. Aquí, entonces yo al traducir esto digo, el carro de Ron está en el parqueo, en el garaje, en el patio, no sé cómo dice usted. Ok, el carro de Ron está en el garaje. Ok, en el garage decimos nosotros, ok. So, number two, esta es la regla número dos. In singular nouns ending with S, we add the apostrophe and S to the noun. So, esta es otra regla. Si el nombre termina ya con S, lo que vamos a hacer es agregar un apostrophe y la letra S al nombre, ok. Vean el ejemplo. Tom's notebook, it's lying on the table. Notebook of Tom is lying on the table. Vean este. John's wife is a doctor. Okay. La esposa de John es doctora. Wife of John is a doctor. Okay. La esposa del doctor. I'm sorry. La esposa de John es doctora. Right. So la esposa de John. Rule number three, otra regla, dice, in singular nouns ending in S, following by a word starting with S, we just add the apostrophe. This is to avoid a singing sound, a hissing sound, okay? So, cuando ya la palabra termina con S y la siguiente palabra que sigue empieza con S, ya no le voy a poner otra S ahí en medio yo, porque imagínense, para pronunciar esos tres sonidos de S juntos y separados, no se puede. Entonces lo único que voy a hacer es agregar el apóstrofe, ¿ok? Look, Texas school is in Malvina Nagar, ¿ok? Susha's sister is a teacher. Mire, S aquí, S aquí. Entonces ya no, aquí ya no tengo que poner otra S para hacerlo posesivo. Solamente agrego el apóstrofe y ya ese es el posesivo de esa palabra, ¿ok? So, veamos una últimas reglas. Rule number four says right here, in plural nouns ending with S. O sea, hay unos nombres que ya terminan con S. So, we need to add the apostrophe after the S. Por ejemplo, students. En plural, son los estudiantes, ese ya termina con S. No le voy a agregar otra S, solamente le voy a poner el apóstrofe y ya lo hago posesivo, right? Students report card already. Las cartas, el reporte de carta de los estudiantes está listo, ¿ok? Girls dance classes have been postponed. Las clases de danza de las niñas o las chicas han sido pospuestas, ok. And the last rule says, in regular plural nouns like men or children, we add the apostrophe and S to show possession. So aquí, esto lo van a ver ustedes más adelante cuando
hay unos nouns que son plurales, aunque no lleven la letra S. Por ejemplo, acuérdese desde ya que está usted iniciando a aprender inglés, children. Esta ya es una palabra en plural. La palabra children's no existe, ¿ok? ¿Cuál es el significado de children? ¿Qué significa eso? Niño. ¿Uno o dos? ¿O tres? ¿O cuatro? Uno, teacher. ¿Quién da más? Varios, teacher. Ah, varios, ok. Varios. Si yo digo un niño, ese es a child. Una niña, child. Ok, un little kid. Pueden ver en algunos libros les va a decir kid. Ese es un niño, una niña. En this case, la palabra children son varios niños. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, 10 mil millones, no sabemos cuántos, ¿ok? Es una palabra que en sí la palabra ya está en plural, ¿ok? So, nunca, listen, nunca, nunca, jamás le vaya a poner una S a esta palabra, children, que usted me quiere decir, no, es que son dos niños, por eso yo digo children's. No existe esa palabra, ¿ok? Eso está gramaticalmente incorrecto. Entonces, la palabra children ya es plural. Ya estamos hablando de dos, tres, no sé cuántos niños. Si es solo uno, usted me va a decir child, ¿ok? Child, o me puede decir kid, or boy, girl, si es solo uno, right? A boy, a girl, un niño, una niña. Pero aquí, cuando yo digo children, ya es plural, ¿ok? No se le vaya a olvidar cuando usted le esté hablando de niños, no me vaya a decir children's. Eso no existe, ¿ok? Usted solo me va a decir children. Y yo ya entiendo que son cuatro niños, dos, cinco, mil, no sé cuántos, ¿ok? So, estamos bien en esa parte. No sé si queda claro eso de las palabras que ya son plurales. ¿Estamos bien ahí? Miren, el ejemplo, children's clothes are expensive. Miren, are, el verbo to be, are, porque estamos hablando de la ropa de los niños está cara, ¿ok? So, clothes of children are expensive, ¿ok? People es otra palabra, people. ¿Cuál es el significado de people? ¿Alguien sabe? Personas. 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 Personas, no sabemos cuántas, si son cinco personas, diez, pero personas, ¿ok? Que usted ve el montón de gente ahí, right? So, people, esta palabra ya está en plural. No puedo decir peoples, porque usted me dice que es un montón de gente, por eso le pongo la S. No, esta palabra ya está en plural, ¿ok? People's mindset need to be changed. Okay, so people's mindset needs to be changed. Okay, so la mente de las personas necesita cambiar. No sabemos cuántas personas hay ahí, pero el mindset, el pensamiento, la forma de pensar de las personas tiene que cambiar. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos ahí? ¿Todo bien? Bien, este es ya prácticamente el antepenúltimo. Tenemos, my goodness, 9 minutos nada más para completar esto. Si quieren, les doy un minuto nada más. Lo hacemos aquí para ya no irnos a los rooms. Y este, hay que completar the sentence with the possessive. Okay? Hay que ponerle ahí el letter S. Se las voy a mandar aquí al grupo por cualquier cosa también. Ahí se fue ya la imagen. I need to pass the attendance. And ¿quién se va a quedar ahora conmigo? Vamos a ver. I'm going to stop sharing. Okay? Voy a dejar de compartir.
quiero ver. Movamos en el orden, de asistencia. Sería Diana Beatriz. Diana Beatriz, se puede quedar 10 minutitos de su tiempo. Claro. Ok, so I know, and sorry, que yo sé que ha estado teniendo algunos problemitas ahí de audio, pero ojalá no le dé problema, ok. So acuérdense que esos 10 minutos son individuales, ¿verdad? Solo con una persona y uno quisiera pues hablar, ¿qué? Una hora, media hora, dos horas con cada uno, pero pues el tiempo no se puede. Y igual son varios, si se fijan somos alrededor de 20 porque hay una persona que nunca se presentó. Y este, en teoría voy a ir hablando un día con cada uno, ¿verdad? Y este, igual el día que le corresponde, no sé si ya se los proyecté, pero va en orden. Creo que ya algunos saben en la lista como que después de quién va. Por ejemplo, mañana, ahora me quedaría con Diana Beatriz para que ya se vayan proyectando. Mañana sería Ever Alexander. Mañana es miércoles. Jueves sería Ileana Lilibet. Viernes sería José Daniel. Entonces ahí estamos cubiertos con martes, miércoles, jueves y viernes. Y así sucesivamente les puedo ir mencionando quién va, ok. So let me pass the attendance. Voy a pasar la asistencia una vez más. The same story, please. Sorry, let me know if you are here. You can say hi. Yes, I'm here, present, ok. So Aida, Janet. Hi, I'm here, teacher. Thank you. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you. Ana, Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Pero me que no veo las cámaras ahora sí. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Ever Alexander. Present. Thank you. José Daniel. José Daniel. No sé si José fue el que se tuvo que salir, pero bueno, ahí estuvo él. Juan Carlos. Present. Okay, thank you, Juan Carlos. Lady Roxana. Lady, por ahí estaba. Present. Thank you. Lucía Marcela. Present. Thank you. Mario Humberto. Mario, por present, ahí teacher. Estaba. Thank you. Oscar no está. Osmel Enrique. Present. Thank you, Osmel. Reina Esther. Reina no se conectó. Reina Esther. Bueno, ahí le va a quedar falta. Reina. Roberto Enrique. Robert. Rosa María. I'm here. Thank you. Nice. Ruth Arely. Present. Thank you. Santos Alexander. I'm here, teacher. Thank you. Jessica Lourdes. Present. Nice. Teacher. Thank you, Jessica. Y Zuleima Margarita, que ahí está también. Zuleima. Present, teacher. Ok, thank you, nice. So, mañana vamos a continuar en esta parte, ahí les mandé la captura por si no lo lograron completar, pues traten de hacerlo, ahí hay que poner el apóstrofe y la letra S si en caso llegase a llevar letra S, ok. Solo vamos a ver el día de mañana y, no sé si, quiero ver quién era la que no tenía acceso a la plataforma. Según entiendo, se comunicaron con usted en el día. Sí, ya pude entrar, así que ya empecé con las tareas. Excelente. Bien, sí, ahí me escribieron ellos que le iban a contactar. Qué bueno. So then the rest,
Then the rest, todos tenemos acceso a la plataforma. Les pregunto, ¿han ido completando las actividades? Aparte de la actividad de la plataforma, hay una parte ahí donde es como un chat, como de ir, en este caso yo les pongo una indicación así bien sencilla, como escribo una oración, algo así, pero eso les va a generar una nota. Si es que, si no lo han ido haciendo, tienen prácticamente, ahora voy a poner la cuarta actividad. No sé si saben de qué les estoy hablando en la plataforma, cuando les dice, aparecen como, como que fuera un chat. Comentarios. Un comentario, there you go, como sí. Un comentario donde usted ve lo que le he puesto yo ahí y es algo que, como les digo, no se va a tardar una hora usted en hacer, o sea, es algo bien práctico que usted lo debe de hacer ahí este, en la plataforma. Entonces eso se le va colocando uno a las, al día, right, por cada clase, un pequeño ahí actividad de que usted escriba algo, ok. So, vamos bien, ¿cómo van con los ejercicios de la plataforma? Mañana miércoles, jueves terminamos la lección número 1. Usted tiene que tener también completa todos los ejercicios de la lección 1. Y si ustedes se fijan, hay una parte en la plataforma que dice progreso. No sé si ya lo vieron, pero ahí ustedes al darle clic, ahí les va mostrando como unas barritas, así como cuánto usted lleva, ¿verdad? Lo ideal en este programa es que usted vaya a la par, no se me adelante, mire, yo ya llegué hasta el final, o vaya a llegar alguien al final, mire, yo no he hecho nada desde el principio, o sea, no, usted tiene que ir a la par, clase recibida, actividad y comentario completo, ¿ok? Yo sé que es noche y que es tarde y que todos trabajan, pero, o sea, no es una cosa que le va a tardar horas en hacerlo, o sea, usted lo termina la clase, se queda 5 minutos, qué sé yo, hace la actividad, comenta el, la parte del bubble, que es lo que yo les pongo y ya. Ahí usted mañana sigue la otra clase y así sucesivamente. Es la recomendación para que usted no vaya a estar ahí el, a última hora desvelándose a la medianoche haciendo todo esto porque no lo trabajó, digamos, de una vez. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de say bye bye. We are good. Okay, Ever, thank you, thank you, thank you. Nice. So, in that, diga. Sí, solo tenía una duda respecto a las tareas de la plataforma. Diga. Hice la primera y me salió una mala, pero me veía yo que me daba la opción de poder corregirla. ¿Eso me resta puntos o la idea es que todo quede en verde o cómo? Lo ideal sería que todo le quede verdecito y que en todo llegue al 100. La plataforma da la opción de corregir. Digamos, usted hace el ejercicio y por AB motivo le sale malo, usted tiene la opción de corregirlo, como volverlo a tomar, volverlo a hacer. Y cuando usted lo corrige, eso le suma nuevamente los puntos. No hay problema. Ok, gracias. Puede ser, no hay problema. ¿Perdón? Si saco los 10, no hay problema. No, that's the idea, ok. That's the idea, Juan Carlos. Get a 10 in everything, ok. So, ahí dice Juan Carlos que solo 10 se va a sacar. Ok. So, well, thank you for your time. Thank you for being in the class. And I hope to see you tomorrow, ok. Mañana va a ser miércoles, mitad de semana, ya buscando la salida. Así que los espero en el mismo link el día de mañana, ok. Thank you. Y solo me va a esperar un ratito Diana, right? So then the rest. So we are free to go, ok. I hope to see you tomorrow. Bye bye. Take care. Enjoy the rest of the night. And thank you for coming. Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Good night, team. Good night. Good night, good night. Ok, Diana, hoy sí creo que ya nos quedamos aquí solitas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí.
Gracias a Dios, muy bien, ya con un poquito de sueño. Un poquito de sueño, y hoy ha tenido un poquito de problemas también con el internet. Se vi como que se desde salí. Desde ayer. Entraba, salía, entraba. Sí. Estaba conectada del celular también. La vi que estaba en dos, aparecía dos veces. De repente me salió en la pantalla que Diana había salido de la reunión y después que había entrado. O sea, cosas que pasan. Lo importante es que si está conectada con dos dispositivos, o sea, siempre le van a dar los minutos exactos de la conexión, porque pues sí, ahí aparece siempre. Pero bueno, eso pues es así, ¿verdad? De parte de ellos, no, eso no lo cuento yo, sino que ya la misma plataforma nos da el tiempo de conexión de cada uno de ustedes, sí, y lo ideal es que pues lleguen al 85 como mínimo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo siente? ¿Cómo ve las clases? ¿Siente que va aprendiendo? ¿Algo que usted me quisiera decir? Pues la verdad sí voy aprendiendo. Sí, me decepcionó un poquito ayer. Ay, no, es que me gusta cómo imparten las clases, la verdad. Ay, porque no podía conectarme, entonces estaba más pendiente de conectarme, de prestarle atención. Así es que hoy que vine del trabajo me puse a escucharla nuevamente, a reforzar ciertas cosas que no había escuchado muy bien. Ah, ok. Y eso es algo que no me había acordado de decirles, pero yo creo que se los mandaron en un correo, ¿verdad? Que ustedes pueden ver esta clase y las veces que ustedes quieran. Todo se sube al canal de YouTube de Inglés Corporativo, sí. Y allá ustedes les mandaron como una playlist. Solo sí, le dan clic y ahí van viendo los videos. Ahí aparecen los videos. No me había acordado de recordar eso, pero... Sí, ahí uno se retroalimenta un poco. Uh-huh. Sí, pues ahí va. ¿Y usted, Diana, de dónde tiene su poquito de inglés? ¿Ha estudiado en algún lugar o lo del bachillerato? No sé. No, mira, lo del bachillerato. Y es algo curioso porque mi papá es profesor de inglés y matemática, pero siempre él estuvo enfocado en sus alumnos. Entonces, como que tiempo para enseñarnos a nosotros inglés no tuvo mucho, ¿verdad? Híjole. Ok, eso, mira, ahí tiene ya con quién practicar, definitivamente. Eso sí, cualquier duda yo le consulto a él. Ajá, vaya, entonces sí. No creo que esté tan mal. O sea, de hecho, pronunciación no es tan mal, o sea, está bien. Obviamente que siempre puede haber una palabra que si es primera vez que usted la ha visto, pues ahí es donde uno no sabe y se queda ahí como con miedito, ¿verdad? Pero hay cosas que se olvidan. Que se olvidan porque no practicamos, no lo usamos. Pero créanme que algunos, yo siento que algunos como que tienen un poquito de miedo, pena ahí, que no quieren que les pregunte, pero como se los dije yo al inicio, o sea, el objetivo aquí no es que yo lo quiera molestar o yo por ver qué cómo lo hace, sino que lo que yo quiero que usted sienta que usted habla, porque imagínese solo yo leer. Primero que la hora, se van a dormir por la hora que es, ya uno ya está cansado hasta cierto punto, yo hasta tengo mi vasito de agua a veces por la garganta, pero a veces pues eso lo despierta uno, ¿verdad? Sí, porque es cierto. Aquí era, si no, pues yo también estoy desde las 4 de la mañana, entonces ya es como cansado. Bien, cansado. Entonces, por eso yo trato de que le pregunto a uno, le pregunto a otro y tratar de preguntarles a todos por igual, ¿verdad? Para que no digan, no, la maestra solo a la misma o al mismo le pregunta. Entonces, eso, ¿verdad? Yo le animo a que, pues sí, siga adelante, ¿verdad? No sé. Desmotive y yo sé que lo vamos a lograr. Es un proceso. Usted ahí tiene a su papá, o sea, uno no aprende todo así como que de ya, sino que. Y lo que yo les pido también, ¿verdad? Que revisen sus apuntes, ya. O sea, que no es que toman una gran nota, porque, no es tanto lo que se escribe, pero algo vayan anotando por ahí, alguna clave, alguna fórmula, alguna palabrita, y cuando usted tenga tiempito, pues la revisa, ¿verdad? Y yo sé que ustedes trabajan también, pero hay que dedicarle un poquito al inglés. Sí,
Sí, por ejemplo, el abecedario y durante la mañana acordándome en mi mente, trabajando y acordándome ciertas palabras que se me han olvidado. Pero sí funciona eso bastante. Sí, la verdad que me gusta cómo imparte sus clases. No, para nada, estaba muy, muy, muy con mucho sueño antes de iniciar, pero de ahí se me quitó, o sea, la manera en cómo lo imparte. O sea, sí da un poco de temor que ya me va a preguntar y me voy a equivocar, pero al final, o sea, se aprende, usted nos corrige de una manera muy bonita, entonces uno se siente en confianza de poder hablar. Y eso es mi objetivo, que usted no me tenga pena o que no tenga, y que, ay, me va a regañar, ¿no? O sea, yo estoy aquí para ayudarles y ustedes tienen que tener la confianza de decirme, mire, yo no entendí, mire, repita, yo no entiendo eso, o sea, y yo no le voy a decir, miren, no, yo siempre les voy a animar, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno. ¿Y en dónde vive usted, Diana? ¿Desde aquí, qué parte se conecta? Mire, Usulután. Usulután. Y trabaja ahí mismo en Usulután, en agencia de ahí. De Usulután, sí. De hecho, está aquí como 10 minutos de mi casa, está cerca. Qué bien, sí. Qué bien, pero no le toca madrugar mucho. Y aquí en San Salvador dicen que hay una agencia de ustedes. Sí, en la séptima etapa de Metrocentro. No la conozco, pero así es la dirección. Es la dirección. Y me imagino que los que trabajan en esta sala de aquí de San Salvador viven aquí en San Salvador. Sí, viven ahí en San Salvador. Es uno de los requisitos. Pues sí, pues sí, bueno, ¿cómo va a venir desde allá de? No, muy complicado. Desde San Miguel, que es la sede, right? San Miguel. Sí, es la sede. Pero sí, un día que tenga tiempito y me vaya por ahí por metro, voy a ir a buscar la agencia para ser socia. Ah, perfecto, perfecto. Que me den ahí, me dijeron que hay un bono, un ahorro navideño, algo así. Ah, sí, hay una cuenta navideña, le gana el 2% cada 3 meses. Y participa en las rifas que se hacen en diciembre. También tenemos una infantil y escolar por si tiene pequeños en su hogar. Ok, sí. Para que los incentive a ahorrar. Ahorrar, fíjense que sí, yo que siempre he dicho que las cooperativas es bueno porque ahí tiene ciertos beneficios y como que todas están unidas, es una red bastante grande. Pero bueno, interesante, interesante saber que todos ustedes son financieros. Todos somos financieros, así es. Sí. Bueno, pues no sé si tendrá alguna duda, alguna pregunta o algo que a usted le gustaría comentar, Diana. Solo algo que no me quedó muy claro. Mañana tenemos que finalizar la última tarea de la primera unidad. El jueves. El jueves sí. Es. El jueves. Sí, porque mañana estamos con la clase 5. El jueves, en teoría, tendría ya que estar completa la 1 porque empezamos la lección 2, la parte 2. Pero si usted va ahí tratando de ir al día, creo yo que no se le va a acumular. El jueves iniciamos con la parte 2. Okay. Porque el problema es que algunos ahí lo van dejando y a la última hora están ahí haciendo todo y pues se hacen más cansado. Más cansado, se satura uno también, sí. Sí, pues sí. Eso es todo. Bueno, Diana, entonces un gusto. Lastimosamente solo son estos 10 minutos y pues, pero igual así poquito lo voy a conocer así individualmente y cualquier cosa, pues así tienen mi número, me pueden escribir y pues yo con gusto les ayudo. Bueno, pues muchas gracias y ahí pasen muy bonita noche. Gracias. Bye, bye. Gracias. Nos vemos mañana. Bye. Gracias. Adiós. Bueno, adiós.